A la edad de 16 años, el joven Carlos hereda de su abuelo Fernando el Católico los estados de la Corona de Aragón: Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares y las posesiones italianas de Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Ese mismo año se corona rey de Castilla, con lo que toma posesión de los territorios que ésta comprende: Castilla, Navarra, Granada, Canarias, colonias americanas y las plazas estratégicas de Melilla, Orán, Bugía y Trípoli. De su padre Felipe el Hermoso recibirá los Países Bajos y el Franco Condado. La herencia de su abuelo Maximiliano comprende la corona austriaca y la posibilidad de ser elegido emperador de Alemania, lo que sucederá en 1520. Carlos se convertirá sin duda en el monarca más poderoso de su tiempo. España del siglo XVI representa en lo cultural un momento de gran actividad, con gran protagonismo de universidades como las de Alcalá o Salamanca. En esta centuria trabajan artistas como Juan de Juni y Fancelli, Bigarni y Berruguete, Tiziano y Siloe, El Greco y Juan de Herrera o Sánchez Coello. También nos dejan un legado maravilloso las plumas de Fernando de Rojas e Ignacio de Loyola, Luis Vives y Boscán, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León. En definitiva, se prepara la auténtica eclosión de la cultura española que se producirá en el llamado Siglo de Oro. Thank you.
Carlos II de Habsburgo, rey de España, ha muerto sin descendencia. Tras muchas vacilaciones y casi en su lecho de muerte, designará como sucesor al príncipe francés Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón. Otro pariente de Carlos II, el archiduque Carlos de Austria, también aspira al trono de España al reivindicar más derechos que Felipe. Las potencias se disputan la corona de España. Europa está en guerra. Del lado de Felipe V está la Francia de su abuelo Luis XIV. Del lado del archiduque Carlos, Inglaterra, Holanda, Portugal, los príncipes alemanes y, por supuesto, su hermano el emperador José I de Austria. Pero la guerra de sucesión no es solo europea, sino también civil. Los reinos de la antigua corona de Aragón, es decir, Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, se han declarado partidarios del archiduque, que ha prometido respetar sus antiguos fueros y privilegios. Después de años de combates, incursiones y retiradas, una gran batalla ha tenido lugar en las tierras albaceteñas de Almansa entre el ejército borbónico de Felipe V y las tropas del archiduque Carlos, un conglomerado de ingleses, portugueses, holandeses y protestantes franceses. Señor, la victoria de las tropas de vuestra majestad ha sido completa. Efectivamente, el botín de los vencedores es inmenso. Los prisioneros son más de 10.000. La victoria en la decisiva batalla de Almansa abre a las tropas borbónicas el camino de Valencia y Aragón. Los reinos derrotados pierden sus fueros y privilegios. Los reyes viven los mejores momentos desde que llegaran al trono. Felipe V, que en los difíciles inicios de su reinado recibió el título de El Animoso por su determinación, puede sentirse satisfecho. Es un joven culto, amante de la lectura y las bellas artes. Aunque atacado periódicamente de melancolía, quiere seguir los pasos de su abuelo Luis XIV y cambiar la monarquía descentralizada de los Austrias por un estado uniformista donde él, como rey, controle todos y cada uno de los resortes del poder. En 1711 muere en Viena José I, emperador de Austria. Su sucesor es precisamente el enemigo de Felipe, el archiduque Carlos, que reinará como Carlos VI de Austria. Hereda además un extenso imperio con una importante presencia en España, pues las tropas imperiales aún dominan parte de Cataluña y Baleares. De hecho, la esposa del archiduque, Isabel Cristina, permanece todavía como regente en Barcelona y pronto la abandonará, pues los intereses del nuevo emperador se han desplazado al centro de Europa e Italia. Mientras tanto, una Europa cansada de guerras está enviando emisarios a la ciudad holandesa de Utrecht con el propósito de poner las bases de una paz duradera. En los tratados de Utrecht de 1713 se constata el inicio de la preponderancia de Inglaterra y el ocaso de Francia. Como apoyo a esa paz, Felipe V renuncia a sus derechos sobre el trono de Francia, posibilidad que siempre había alarmado a las otras potencias, y además promulga por consejo de su abuelo la llamada Ley Sálica, que aparta a las hembras de la línea sucesoria, hecho que provocará un siglo después las llamadas guerras carlistas. Inglaterra se queda con Gibraltar y Menorca, el tráfico de esclavos africanos y la posibilidad de comerciar con la América española. España, con Francia en declive, debe entregar al Imperio austriaco las plazas fuertes que todavía tiene en los Países Bajos, el Luxemburgo, el Milanesado, la Toscana, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Todo a cambio de que las potencias europeas reconozcan definitivamente a Felipe V como rey de España. Mallorca e Ibiza son las últimas tierras en acatar a Felipe V, y para ello hubo necesidad de contar con la flota francesa. También en las islas, tras la conquista, se imponen las nuevas leyes.
Tras la caída de Barcelona, Felipe V ordena la desaparición de la Generalitat, el histórico gobierno de Cataluña, así como del barcelonés Consejo de Ciento. Penaliza con millones de reales a todos los que fueron partidarios del archiduque, ya fueran castellanos o residentes de la antigua Corona de Aragón. La represión borbónica en Cataluña se manifiesta en el ámbito cultural con la supresión de las 6 universidades existentes. Los decretos de nueva planta borbónica tratan de hacer de España una sola monarquía en la que todos los súbditos queden sujetos a una sola administración central. Jordi Dalmau. Jordi. En orden a conseguir la modernización del Estado, se intenta acabar con la vieja administración de la monarquía de los Austrias y se implanta una reforma fiscal que adquiera su más decidido exponente, el catastro. Josep Fontcuberta. Josep. Se graban las propiedades de los hacendados y del clero hasta conseguir un saneamiento de la siempre quebrantada Real Hacienda. El control del monarca alcanza a los municipios, a cuya cabeza se colocan a los corregidores de nombramiento real. Pere Pujol. Pere Pujol. Pere Pujol. Se crean juntas de comercio para potenciar las manufacturas y las transacciones ultramarinas. Aumenta la venta de títulos nobiliarios y muchos mercaderes y financieros adquieren la condición de aristócratas. De resultas de este mercadeo, la agobiante presión impositiva y el apartamento social de mestizos e indios dan como resultado revueltas que empiezan a tener un tinte antiespañol, azuzadas por Inglaterra, país deseoso de monopolizar el comercio con América. Los grandes títulos y la alta nobleza comienzan a desaparecer de los puestos administrativos de poder y una generación de tecnócratas toman el relevo. En común tienen su procedencia social no aristocrática y su idea de un Estado centralizado, dispuestos a configurar el nuevo Estado que nace con la llegada del primer Borbón. Otro de los fines de la política absolutista que impone Felipe V a la manera de su abuelo Luis XIV es la voluntad de disminuir el poder de la Iglesia Católica. La dinastía de los Borbones no tuvo una entrada fácil en la historia de España. La sociedad española se manifestó muy dividida a la hora de compartir los proyectos reformistas de los primeros Borbones. Alejo, porque antes quiero que oigamos al rey, que ha sido el que ya hoy ha sugerido, ha pedido un gran acuerdo nacional. No ha hablado de pacto de Estado, pero sí de gran acuerdo nacional y además cuanto antes mejor para salir de la crisis. Lo ha dicho en estos términos. Y en el marco de una comparecencia pública para entregar unos premios, por cierto, de tecnología. Es por ello hora de grandes esfuerzos y de amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis y para recuperar un crecimiento fuerte y duradero, cada vez más basado en la ciencia. Esto es lo que hoy sugería o pedía el rey. ¿Es factible un pacto de Estado en estas condiciones, Eduardo? No. Vamos a ver, Antonio, si me permites, yo he de decir que mi entusiasmo monárquico muere con Felipe III de Austria. Hace ya unos siglos. Sí. El último gran rey que ha tenido este desdichado país se llamaba José Bonaparte, que fue un gran rey. Padecemos una dinastía, la borbónica, a la que hemos echado 4 veces de este país y ha retornado otras tantas. La decadencia de España empieza en 1714 con el advenimiento de los Borbones al trono, concretamente. Los Borbones han sido nefastos para España, nefastos. Este, a mi modo de ver, es un digno descendiente de Fernando VII.
Pero un dignísimo descendiente. Planteáramos este debate en términos de que hay que seguir. Por eso yo tampoco me fío cuando el rey pide un pacto. No, pero no solamente lo ha pedido el rey, se ha sugerido y se ha pedido en editoriales. Mañana, por ejemplo, The Economist también alude a esta salida como posible para sacarnos de la crisis. ¿Con quién, Antonio? Yo creo que planteemos en términos de si es necesario o no. Vamos a ver. Pacto de Estado, vamos a ver. Y si se puede o no firmar un pacto de Estado en las actuales circunstancias. La única salida es anticipar las elecciones. Anticipar las elecciones. Pero ¿cómo vas a pactar con quien ha creado esta situación? Vamos a ver. Con quien ha gestionado de una manera nefasta la crisis. ¿Cómo vas a pactar? Al entrenador hay que echarlo a patadas en el culo cuando te manda a tercera división. Eso es algo que sabe cualquier aficionado al fútbol. Pero hay que echarlo a patadas en el culo. A patadas en el culo.